¡Qué linda mañana! ¡Qué lindo! Allí se nota el vientito que está soplando, no muy fuerte. Lleve un abrigo livianito hoy, ¿eh? La temperatura actual casi llega a los 14 grados, con alta presión atmosférica, la máxima prometida por el Servicio Meteorológico Nacional, 21 grados, Roberto. Hola, Nadia, ¿cómo estás? Buenos días para todos. Qué linda temperatura tenemos para hoy, ¿eh? ¿Viste cómo cumplimos? El fin de semana, qué lindo, Nadia. Bueno, la mejor onda, toda la energía, porque estamos arrancando el fin de semana. Nadia, viento norte, ¿puede ser? Norte-noreste en este momento, noreste. Pero del sector norte. Para los próximos días se mantiene del sector noreste, pero tanto norte y fuertecito. ¿Qué? Norte duro, aguacero seguro. No el fin de semana, ¿eh? No, va a estar libre. El fin de semana, bueno, no, bueno, solcito. Sí. Para los alumnos y los profesores y los maestros, solcito con calorcito. Qué bueno, Nadia, buen comienzo de fin de semana para todos. Vamos a compartir, Nadia, ¿te parece algunos mensajes que recibís como todos los días a través de las redes sociales? Enseguida vamos a estar anticipándole los temas que vamos a estar desarrollando en Visión 7, pero esto es lo que pasa en Twitter. Araceli Stone de Giugliotta. Hola, Nadia, hoy solo puedo saludarte. Buenos días. Buenos días. Araceli, muy buenos días, mi amor, muy buen día. Disfrútalo mucho. Es un día lindísimo hoy. Elizabeth Fernández, hola, diosa, Nadia, buen día, equipo completo, tempranito, están haciéndonos compañía a mí y a mi hijo Lauti, como cada día sos parte de nuestra vida, a los dos desayunás con nosotros, te queremos mucho y decinos que hoy será un espléndido día, pero de la vida. Pero sí, claro que de la vida, Elizabeth, para vos, para tu hijito, claro que va a ser espléndido. Vos lo vas a hacer espléndido. Claro que lo vamos a hacer bien. Gustavo Segovia, hola, Nadia, sos mi favorita. Me da el informe completo todas las mañanas. Te quiero mucho. Acá en Chajarí. Excelente día de primavera. Chajarí. Sí, mi amor, Gustavo. Lo dijiste bárbaro, Robert. Toqué la pantalla y se me fue todo. Me equivoqué. Toqué la pantalla para saludarlo especialmente. Ezequiel Quinteros, ahí veíamos el mensajito, ¿lo tenemos? Sí. Hola, Nadia, soy Ezequiel de Merlo, Buenos Aires, y todas las mañanas te veo con mi hermana antes de irnos al cole. Sos la más y nunca, que siga así, y nunca más cambies y sigas hasta las... Más de 80 programas. Que alegran a todo el mundo. Mirá qué fondo. Y si ya tenemos 81 programas. Bueno, 81, sí, porque él lo mandó seguramente anoche. Qué linda, quién es esta princesa, divina. Mirá vos cómo está con su estilo, ¿eh? Muy divina. Felicitaciones a los papis, ¿eh? A mami y a papi. Aprovechamos para mandarle saludos a la familia Carballo de Chajarí, ¿eh? Sí, claro. Un compañero nuestro, Alfredo, les manda saludos. Ah, muy bien, Alfredo. A la gente de Chajarí, entonces, ¿eh? Oscar Basso, amanecemos mateando todos los días con ustedes. Besos a todo el equipo y aguante la televisión pública. Somos Pao, Oski y Rocco de Monte Grande. Pao, Oski, Rocco. Besos, de Monte Grande, a la gente de Monte Grande. Vamos, aguante. Sofi, hola, Nadia. Hoy nos vamos, yo y mis papás, a Costa del Este. Queríamos saber cómo iba a estar el clima en la costa. Gracias, un saludo para todos. Muy lindo el programa. Los veo todos los días cuando me despierto para ir a la escuela. Sofi, conozco la zona, es lindísima, muy linda zona que está creciendo mucho y realmente vas a tener un fin de semana excelente. Lleva algo de abriguito, una camperita para la tarde. Qué bueno. Mirá, Monique Lucero nos envió esta foto de este gordo hermoso tomando solcito en ese sillón, ¿eh? Sí, muy sillón. Mirá cómo está el tipo. Canchero, mirá vos, realmente... Acá ¿cancherita? Dice que es cancherita, no cancherito. Cancherita, Que es gordita, no gordita. ¿Tiene arito? Tiene la bella durmiente atrás. Puede ser. ¡Ay, qué bella! Pero claro, ¡ay, qué lindo! A ver, dice,
Con Jazmín Minetita, claro. Claro, era, muy bien, adivinamos, muy bien, qué belleza, muy bien. Bien nuestro jefe Bartolota, se da cuenta. Bueno, sí, el productor se da cuenta de todo. Mensaje, Nadia, que recibís a través de Facebook, a través de Twitter. Qué belleza. Bueno, son muchos, ¿eh? ¿Qué pasó? ¡Qué belleza! Zoe. ¡Ay, qué lindo! Soy Elizabeth Kimball. Elizabeth, Nadia. Acá me parece que nos fuimos Zoe. Para otra página, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ahí está. Nora, es una televidente que nos mandó una Zoe. Sesión de fotos. Te mandó, divina, Nadia. Divina diosa, diosa total, bien, diosa, diosa. Qué belleza, qué expresión, paz, paz, transmite. Nora, paz. Dice, Nadia, vivo en Balcheta, Río Negro, todas las mañanas miro tu programa, me gusta mucho tu forma de comunicarte con la gente y la forma en que nos informás del tiempo, un beso. Un beso, Nora. Che, Nora, qué lindo que va a estar hoy, poco viento. Mirá, saludos para Necochea, dice Rosa. Hola, Nadia, hoy es el aniversario de nuestra ciudad, Necochea. Contanos Necochea. Cómo va a estar el fin de semana, que estamos de fiesta. Rosa, querida, una linda fiesta. Festéjenlo bien, vamos. Necochea, a todos los de Necochea, besos, abrazos, que disfrútenlo mucho. Me encanta Necochea, Buenísimo, Nadia, mensajes que recibís a través de Facebook y también a través de Twitter. Momento ahora de anticiparles algunos de los temas, Nadia, que vamos a estar desarrollando en minutos en Visión 7. El primero tiene que ver con la decisión que tomó la Corte Suprema de Justicia, que autorizó el aborto no punible. El máximo tribunal ordenó que se realice el aborto no punible a la joven víctima de trata que había sido violada y que fue suspendido por la jueza Miriam Rustán de Estrada ante el pedido de una organización ultracatólica. Enseguida vamos a estar con los detalles de este tema. También vamos a estar hablando en Visión 7 del clásico rioplatense. La selección argentina con Di María, Messi, Agüero e Higuaín tendrá enfrente a la Celeste con Forlán, Cavani y Suárez. Promesa de gran partido por las eliminatorias esta noche desde las 21 con transmisión de la televisión pública. Enseguida Juan Carlos Fernández y toda la previa de este superclásico rioplatense. En un ratito, Nadia, los esperamos. Muy bien, Roberto. Y vamos a mandar un saludo muy especial para Necochea, en la costa atlántica. Un lugar muy, pero muy lindo, muy tranquilo para pasar unas lindas vacaciones. Necochea, más que recomendable que tengan una linda fiesta. El tiempo los va a acompañar. Y hablando de tiempo, vamos a ver qué pasa con las lluvias para hoy. Aquí está el mapa. Zapatilla. Zapatilla que se retira. Alta presión atmosférica, viento norte. Casi nada de precipitación, viento en Tierra del Fuego. Sábado. Otra vez, muy poquita precipitación, pero vemos aquí, en la provincia de Río Negro, en el sector oeste, en el este de Chubut, algo de lluvia. Tierra del Fuego, sigue el viento. Domingo, les decía, norte duro, aguacero seguro, aquí lo tenemos. Para el domingo, en el oeste de la provincia de Buenos Aires, hay probabilidad de lluvias. Nos vamos al lunes anticipándonos y estamos muy cerquita, aquí en Santa Fe, en el este de Santiago del Estero, de Córdoba, en la zona central de la provincia de Buenos Aires, para el lunes estaríamos con lluvia. Muy bien, tenemos la lluvia anticipada y en este momento ya casi nos tenemos que ir. Casi 14 grados, Cari, el viento del noreste, máxima pronosticada. ¡Qué lindo día, qué lindo viernes! 21 grados. El fin de semana no llueve, queridos amigos. Cari. Sí, Nadine. Les agradecemos su fidelidad absolutamente a todos. Sí, todo el equipo, todo el equipo de Nadia 630 que se levanta tempranísimo. Y siga con Visión 7, que ya están todos los compañeros preparados con las noticias que hay que saber.